Joan Socarrás, tendrás el privilegio de ser el lanzador abridor del primer partido de la temporada frente a los Tigres del Licey. Háblanos sobre este honor. Bueno, yo creo que para mí es un reto bonito, ¿no? Yo creo que venir acá a la Liga Dominicana y afrontar una temporada y que de paso te digan que vas a ser el pitcher del primer día, del primer juego de la temporada, creo que es un reto para mí, pero ya te digo, lo afronto con gran humildad, ¿no? Creo que he trabajado bien la pretemporada y me siento sumamente bien para asumir el reto. Mentalmente, ¿cómo asume esta responsabilidad un lanzador de tu calidad? No, creo que ya llega el tiempo que ya tú analizas los partidos antes de que comiencen, ¿no? Entonces es lo que he hecho. He ido recaudando informaciones por todos lados, ¿no? De cómo es la liga, cómo son los rivales y en ese sentido voy enfocando mi trabajo cada día. Salgo al terreno a tratar de dar el máximo, ¿no? que es lo fundamental y darle las gracias a Dios por tenerme ahí. Cuéntanos sobre tu preparación, porque te vimos muy bien lanzando durante la pretemporada. Bueno, desde que yo regreso de México, que llego a Cuba, no paré ningún día, ¿no? Quería llegar acá a reportarme el entrenamiento, estar al 100%. Desde que los dirigentes me contactan y me preguntan de cómo estoy, ¿no? Creo que le digo que estaba bien, que estaba listo para afrontar la tarea que se me asignaron, ¿no? Y que creo que se vio reflejado en la pretemporada, que estaba sumamente bien. He ido cada día, he ido mejorando, ¿no? Que es lo importante y seguir trabajando fuerte, que es lo fundamental. ¿Pone algo de presión el tener esta responsabilidad de ser el primer lanzador de la temporada para el equipo de los Rojos? A ver, siempre hay presión, ¿no? Pero yo ya te digo, lo voy a asumir como un reto bonito, ¿no? Y entonces, nada, creo que va a ser un partido más, es el partido que arranca la temporada y vamos focalizados en eso, ¿no? En hacer el trabajo en cada lance, en cada out, en cada inning, ¿no? Y ahí es lo que vamos encaminando el trabajo, que es lo principal. ¿Qué has hablado con el dirigente sobre el plan de trabajo para ese primer partido? No, a ver, lancé el viernes, desde que acabó el partido, el manager se acerca a mí y me dijo que cómo me sentía para lanzar el día inaugural. Le dije que bien, y entonces me dijo, pues enfócate entonces en hacer el trabajo de preparación con vista al miércoles que tú eres el designado. Yo creo que junto con los trainers y los coaches de picheo, creo que estamos en eso, ¿no? Estamos trabajando en la parte física, en la parte técnica, en los bullpenes, y ahí andamos. Socarrás, nuestros mayores parabienes en este inicio de temporada. Bueno, muchas gracias. Yo creo que darle gracias a Dios por esta oportunidad y asumirla con gran humildad. Gracias.